Hola amigos, soy Cosmin de Living of Valencia, hablando hoy un poquito sobre lo que es el asana. Lo que a muchos nos atrae en la práctica de Ashtanga Yoga es ese aspecto de la práctica del asana, la práctica postural. Primero porque está muy especial, muy diferente y está muy espectacular. Entonces, mucha gente que conozco yo han empezado con el yoga por eso. Y la verdad es que en el occidente el aspecto más conocido de lo que es el yoga es el asana. Por ejemplo, a veces si nos vamos en el oriente y hablamos sobre lo que es el yoga, muchos ni se enteran de la parte de la física, la parte del asana, son más enfocados sobre el aspecto interior. Y si vamos a leer los Yoga Sutras de Patanjali, vamos a ver que Patanjali también no le dan mucha importancia a este aspecto externo, al asana. Solo hay dos sutras sobre lo que es el asana. Y básicamente el enfoque se va hacia el interior. En mi opinión, en nuestra sociedad, en lo que pasa en este momento, al menos en el occidente, está bien practicar el asana primero para equilibrar el cuerpo físico, porque a veces nos encontramos en un estadio físico bastante precario. Entonces, para un occidental es una práctica que atrae mucha salud en la vida de uno mismo. Y además, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta muchísimo hacer posturas, me gusta muchísimo este aspecto del yoga. Entonces, lo practico con ganas de aprender más sobre mi cuerpo físico y sobre lo que puedo hacer con él y tal. Pero es muy importante de no invertir demasiado esfuerzo en este aspecto. Tenemos siempre que acordar que el yoga no es solo asana, no es solo práctica postural. Si uno, por ejemplo, gasta 3, 4 horas en hacer asana todo el día, después va a tener muy poca energía para invertir en el pranayama o en el aspecto más importante de la práctica, que es la meditación. Entonces hay siempre que acordar que el asana es un apoyo, es algo que nos ayuda de poder mantener una postura de meditación mucho tiempo sin mover para entrar en estadios internos elevados. Como he dicho, depende de lo que logra uno con la práctica del asana. También si uno quiere, no sé, encontrar modos de hacer muchas posturas muy interesantes y diversas, tal vez se puede enfocar en otra práctica, en el contorsionismo o en equilibrística o en gimnástica, algo que está relacionado justo con el cuerpo físico. Porque así va a tener mucho más, va a aprender mucho más. El yoga no es solo eso, como he dicho, esto es solo un aspecto de la práctica. La práctica de Ashtanga fue desarrollada primero para gentes jóvenes que tenían muchísima energía y tenían energía para invertir en este aspecto y necesitaban mucha práctica física para calmar un poquito de rayas y para darle un poco más de calma interno para poder trabajar después con ellos mismos. Entonces, hay que saber eso, es muy importante ese aspecto. Y una vez que entendemos el papel del asana, tal vez vamos a tomar la práctica más en calma. Por ejemplo, hoy es muy, en Ashtanga también, se practica muy mucho los ajustes y mucha gente quiere ser ajustado más y más y más y más para entrar en posturas más y más y más y más avanzadas. Pero hay que también darse cuenta que las posturas avanzadas, sus posturas para practicantes avanzados. Eso es practicantes que han gastado bastante tiempo y energía en posturas que al principio eran muy fáciles, han preparado el cuerpo y tal, hasta el punto que pueden hacer las prácticas avanzadas, al menos las prácticas físicas avanzadas. Entonces, por ejemplo, un ajuste muy bueno que le ayuda mucho a un alumno avanzado para entrar en una postura aún más avanzada, no funciona de ninguna forma para un principiante, porque un principiante, la mayoría de los principiantes tiene el cuerpo bastante cerrado. Y entonces, un ajuste en un cuerpo muy cerrado no tiene ningún propósito.
Al principio los ajustes mejor de no hacerlos. Yo cuando empecé y durante mis prácticas, he practicado mucho en casa solo y no tenía nadie para ajustarme. Entonces todo que aprendí al practicar. Y puedo decir que la verdad es que uno no necesita ajustes, uno necesita practicar, uno necesita invertir su energía en su propia práctica. Sí, de vez en cuando nos vamos en algunos talleres con profesores que son muy buenos y que saben cómo ofrecer un ajuste. Es como algo muy especial y algo que uno agradece. Porque un ajuste de vez en cuando, en una práctica que a veces nos da está muy intensa para uno mismo, a veces un ajuste está muy bueno, nos ofrece como algo más. Es como en inglés es reward, como es un regalo para el esfuerzo sostenido de uno mismo. Entonces, hay que saber, hay que estar siempre en eso, siempre acordarse por qué practico, cuál es el papel de la práctica, por qué hago asana, por qué hago toda la serie, la primera, segunda, tercera, lo que sea. ¿Cuál es el propósito de estas asanas? Entonces, una vez que uno se da cuenta de eso, tal vez la intención de hacer más y más y más y más posturas poco a poco va a eliminarse de la mente y del alma de uno mismo. Entonces, uno va a empezar a practicar solo por el deseo de practicar, solo para equilibrarse, para encontrar el placer de hacer el asana. Ahora, el verdadero progreso en la práctica pasa, como he dicho, cuando uno practica solo. La práctica en solitud, en soledad, es muy difícil, pero es muy, muy poderosa, muy fuerte. La práctica en soledad ayuda muchísimo para que uno se encuentre con sus propios demonios, con las voces interiores y ayuda a uno mismo de superar todo eso y ayuda a uno mismo a enfocarse, enfocar su mente, enfocar la atención sobre lo que quiere de verdad. Entonces, cuando hacemos una práctica de asana buena, la mente se va en la postura que hacemos, la mente se va en la respiración y la mente se fija en un punto sin moverse de un lado a otro. Eso es el punto donde podemos decir que la práctica se vuelve una meditación en movimiento. Pero si empezáis el Ashtanga, porque el Ashtanga es una meditación en movimiento, pues va a tardar mucho tiempo hasta aprovechar esta meditación en movimiento, porque es un esfuerzo que uno tiene que hacer hasta el punto que va a disfrutar una práctica de ese tipo. Y la herramienta básica principal del Ashtanga es esa. Es Tristana, es la atención distribuida en tres puntos, atención distribuida en la respiración, en la postura y en un punto fijo, con la intención, utilizando esos tres tipos de atención, de parar el movimiento mental y hacer la práctica en quietud mental. Entonces, cuando uno empieza a practicar el asana, el apoyo que uno puede, es un poco, al principio cuesta un poco y también es un poco demoralizador. Cuando miras en un libro de yoga y ves, o miras en internet y ves gente haciendo cosas increíbles con sus mismos. Y entonces, en ese caso, creo que mejor de cerrar todos los libros, de cerrar todos los ordenadores y todas las prácticas avanzadas que unos u otros hacen y enfocarse sobre la propia práctica. Y entender eso, que si hay no sé cuántos millones de posturas de yoga, pues todas esas posturas tienen unas raíces básicas en cinco tipos de posturas. Y si uno aprende esos cinco tipos de posturas, aprende la conciencia de esas posturas, después poco a poco eso le va a facilitar entender las posturas avanzadas y casi todas las posturas de la práctica del yoga. Si uno entiende una flexión hacia adelante, cómo hacer correcto una flexión hacia adelante, uno va a aprender correcto cómo hacer todas las derivaciones, las variaciones de las flexiones hacia adelante, sean simétricas, asimétricas, de pies, no de pies sentados o tumbados o lo que sea, porque todos tienen la misma base.
Si uno no sabe cómo o tiene, le parece difícil hacer las retroflexiones, pues en el momento que aprende cómo hacer una cobra correcto, va a saber cómo hacer todas las posturas de retroflexión de una forma correcta, porque el cobra es la madre de todas esas posturas. Si uno va a aprender cómo hacer una postura sentada correcto, va a saber cómo hacer cualquier postura que impone una columna vertical, una columna dorsal vertical y en una postura bien equilibrada. Cuando uno va a aprender cómo hacer el Ardha Matsyendrasana, la torsión más común, correcto, va a aprender cómo hacer todas las torsiones correcto. Todas las torsiones tienen la misma base, es la misma conciencia interna. Cuando uno aprende cómo hacer la inversión, el Shirshasana, pues uno va a saber cómo hacer inversiones y qué buscar cuando uno quiera emprender una inversión nueva. Entonces, todas esas posturas, clave, base, todas sirven a aprenderlos tal y como son ellas, las variaciones más sencillas, y poco a poco desarrollar estas variaciones. Tomar lo que es más sencillo y desarrollar el enfoque sobre esta variación. Y una vez que uno empieza a recibir información sobre esta postura base, poco a poco esta información lo va a poder utilizar en todas las variaciones de la misma postura. Entonces, paciencia, mucha paciencia, y placer y alegría en la práctica son los ingredientes de base para que uno pueda disfrutar y pueda aprovechar de verdad de su práctica. Hay mucha gente hoy en día que se daña practicando yoga. Es una tontería, es una cosa que no tiene ningún propósito. ¿Cómo emprenderse en algo que tiene el propósito de sanar y equilibrar y dañarse? No tiene ningún sentido. Por eso digo, es muy importante saber cómo hacer, qué hacer y por qué hacer. Aprender las bandas. Aprender que el Mula Bandha regula toda la parte inferior del cuerpo. El Mula Bandha, el Bandha de la raíz, enraiza todo lo que está base en una postura. Utiliza ese Bandha para enraizar y utiliza después el Uddiyana Bandha, flying up, Uddiyana, volar por arriba. Utiliza el Uddiyana para volar por arriba. Enraiza con el Mula. Y vuela con el Uddiyana. Utiliza el Uddiyana, el plexo solar, moviendo el cuerpo donde quieras, moviendo la energía donde quieras. Es como en artes marciales o en cualquier práctica de movimiento. El plexo solar es el centro energético del cuerpo. Del plexo solar siempre movemos donde queremos. El drishti, el enfoque. ¿Dónde va el drishti? Ahí va nuestra energía. Entonces, ¿dónde va nuestra atención? Ahí va la energía. El plexo solar, entonces si nuestro drishti enfoque va adelante, pues la energía va hacia ahí, mismo tiempo que el mula nos ayuda a enraizar para poder crear una extensión. Por ejemplo, aprende las herramientas, aprende por qué haces lo que haces, observa la práctica de tú mismo, intenta estar independiente. Intenta de liberarte de la necesidad de ir a una shala, a un profesor. Una shala y un profesor tiene su papel, tiene su propósito, pero no ir todos los días ahí, porque vas a estar dependiente de algo. Intenta crear independencia, intenta crear a tú mismo. Debajo de un árbol muy grande no van a crecer otros árboles. Si quieres estar independiente, si quieres desarrollar tú mismo, hay que ir solo. Os deseo mucha suerte en vuestra práctica. Namaste.